todo como mi trabajo como artista o mi accionar se pudiese definir así como en una sola palabra, yo diría que sería la palabra voz, voz con Z, voz de... Porque bueno, creo que a lo largo de la historia del mundo, las mujeres pues se les ha llamado a silenciarlas, a callarlas, ¿no? Se les ha castigado por hablar. Y pues creo que con el arte se puede hacer más que eso, definitivamente se puede hablar, pero también se puede gritar y creo que eso es súper importante. Sanar desde contar algo que te mueve, pues creo que así un poco se superan los obstáculos. Hay muchas maneras, cada quien tiene la suya. Para mí creo que eso es un punto de encuentro, como sanar las heridas. A las compas, a las otras que también soy yo misma, que estamos como tratando de crear siempre, pues yo diría que nos veamos, que nos agarremos de las manos, que nos besemos, que nos abracemos, creo que es reivindicar el hecho de estar juntas y pues crear desde estar juntas es abrazarnos, reír, gritar, a veces estar enojadas, pero sobre todo pues eso. Mirar a la otra y saber que la otra tiene algo que contar y a partir de esa otra cosa que esa persona tiene que contar, yo también puedo contar mi historia y así pues crear en la colectividad. Así que les diría eso, que nos besemos, que nos abracemos. Y bueno, les invito a ver el siguiente video de Mujeres que Inspiran.